Esta actividad se llevó a cabo en Puerto Boyacá y tuvo como objetivo generar conciencia y una cultura de prevención de accidentes en el trabajo, garantizando así la seguridad e integridad física y mental de los integrantes. São três dias de evento, onde nós outros reflexionamos tudo o que hicimos aí em Elanho, tanto de positivo como de negativo, e buscando sempre melhorar nossas capacidades técnicas, não? E humanas também. En la construcción de la Ruta del Sol Sector 2, la vida es lo más importante. Por eso se realizan eventos como este. Es una forma de nosotros garantizarmos que esas personas adentrem em seu labor bem e possam sair no final da jornada com toda a integridade física e mental. Uma coisa muito agradável para nós, os trabalhadores, nos dão uns detalhes muito hermosos e são coisas que a uno le sirven de experiência para uno ir aprendendo mais e mais adelante ir dizendo a los hijos o a nuestros nietos lo que ha aprendido en esta empresa. Para el 2016 el desafío es lograr cero accidentes graves o fatales en la construcción del proyecto vial más importante del país. Hacemos nuestra primera pausa institucional, pero al regreso esperen. Avanza la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra y conozca el balance del programa de movilidad segura en el año 2015. Ya regresamos.